Estoy compartiendo la pantalla porque ya son las 10 con 2 minutos y estoy esperando que llegue algún alumno, ¿no? La clase ahorita es con el 301. Sí, 301. Plantel 12, Ruiz Cortines, ¿no? El día de hoy es el 6 de octubre de 2020, estamos a martes, a las 10 con 2 de la mañana. Estoy dejando esto como una evidencia de que se estuvo atendiendo a los muchachos, se les estuvo dando, mejor dicho, el tiempo para la atención, tal y como lo marca la normativa, lo marca el acuerdo que hicimos en el plantel. Si a las 10 con 15 no hay alumnado, voy a dar por concluida la sesión. Ana, buenos días, Ana. Bueno, aquí tenemos a Dana. Vamos a ver quién más llega, ¿no? Ahorita a las 10:05 vamos a comenzar la clase. Las 10:03, un poquito más y comenzamos, Ana. No se desesperen. Bueno, lo que llegan, más compañeros. Pues voy a irle explicando unas pequeñas cositas, ¿no? Primero que nada, lo del video de la obsolescencia programada, que es lo de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, yo tengo marcado. Este video se los voy a estar pasando de una vez. Si es que no se los pasé ya. Déjenme ver. 301. Aquí está. Entonces, ya entramos otra vez, dice compañero. A ver, voy a poner más aquí. Si entraron, a la del 302. Ya con eso. Ahorita es 301. Ah, okay, profe, ya había entrado. Ok, Amelie. No, lo que pasa es que ya ve que se revolvieron los grupos. Aquí yo, Samuel, buenos días, Samuel. Lo que pasa es que se revolvieron los grupos, Emily, y pues Sí. uno cae el 302, otro el 302, el 301. Y yo creo que les voy a tener que estar poniendo ahorita la clase es el 300 y ferio, ¿no? Para poder que no se hagan bolas, porque sí, ya pasó la otra vez y dije voy a hacer eso y se me olvidó hacerlo. Pero pues igual, no se preocupe, si ya tomó la clase no es necesario que la tome de nuevo, ¿no? A no ser que quiera estar ahí, ¿no? De oyente, como usted guste. Entonces, voy a ir anotando quiénes van llegando. Ah, no, es que estoy haciendo las, voy a hacer las tareas. Ah, ok. Si tengo alguna duda, me meto y ya le pregunto. Ah, muy bien, Ah, no, perfecto. pues bye. André. Entonces va a ser Dana Hola, y... profe, buenos días. Buenos días, Samuel. ¿Qué dice, pues? Entonces, aquí ya están anotados, ¿no? Como son dos alumnos nomás ahorita por los que se han unido, pues no tiene caso ponerme a tomarle lista, toda la lista de los compañeros, porque pues sería perder el tiempo, ¿no? Entonces voy a ponerles aquí, les decía, voy a compartir el video de lo que es la obsolescencia programada en el grupo, ¿no? Ese video y también el link que está en el Teams, se lo mandé por Teams. Ese video, lo que vamos a estar haciendo es que vamos a estarlo viendo, o mejor dicho, lo van a estar viendo ustedes y van a estar elaborando un resumen. Aquí viene como evidencia, tiene que quedar un resumen. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver ese video, es para la actividad de la Semana de la Ciencia y la Tecnología. Lo miran y hacen el resumen. En el resumen incluyen cómo nos afecta como individuos la obsolescencia programada, cómo nos afecta a la economía, cómo afecta a la sociedad, cómo afecta al medio ambiente, etcétera. Todo lo que tenga que ver con el video de la obsolescencia programada. Y está muy interesante el video, está muy bien elaborado ese documental. Es muy recomendable que lo miren y no nomás lo miren así con flojera, sino que le pongan atención. Viene una parte, y les voy a decir ahorita, viene una parte de una impresora, y les recomiendo que pongan mucha atención a eso de la impresora. Al final, sobre todo, para que vean, digámoslo así correntonamente, ¿no? La mañosada que hay al momento de diseñar los aparatos. Entonces, pongan atención a eso y pongan atención
a lo de los focos. Hay unos focos ahí, pongan la atención a eso. Y se desapareció esa mano. A lo mejor se le cortó. Bueno, entonces, eso sería sobre la obsolescencia programada. Aquí volvió esa mano. Entonces, les voy a decir también, les tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que, si recuerdan, les había estado pidiendo las tareas para lo que es el día miércoles, o sea, para mañana. Ya no va a ser necesario. Antes se las pedí así, porque el semestre anterior estuvimos trabajando con un modelo que era reportes semanales, y los reportes semanales los pedían cada miércoles. Eso ya lo cambiaron. Ya no es necesario estar enviando reportes cada semana. Igual yo elaboro una lista de quienes hicieron tarea de toda la semana, así que ocupo que me envíen el trabajo la semana, pero ya no el miércoles. Ahora les voy a poner el viernes a medianoche como fecha límite de entrega para su tarea. Entonces, del miércoles pasaron al viernes, la clase es el martes, tienen tiempo más que suficiente para hacer la tarea. Tienen todo el martes, miércoles, jueves y el viernes hasta la medianoche tienen. Entonces, tiempo sobra ahí para hacer las tareas, sobre todo porque son sencillitas. Y de hecho aproveché que esta semana estaba muy light, la clase muy así, muy sencillita, muy fácil. Dije, pues como está fácil y los alumnos se van a complicar mucho, de una vez hacemos lo de la semana de la ciencia y la tecnología, que también está relativamente fácil, y así ya se desocupan de eso, por lo menos en mi materia. Ya no van a tener que andar batallando más adelante. ¿Por qué? Porque a lo mejor otros profes lo ven eso hasta el mes que entra, a lo mejor incluso en diciembre. Entonces, conmigo ya se desocupan de la semana de la ciencia y la tecnología. Entonces, ya estaría concluido eso, ya no se vuelve a hacer, por lo menos en cada materia. Es una vez y ya. Hacen el resumen, lo desocupamos y a lo que sigue, ¿no? Entonces, eso sería lo respecto a la semana de la ciencia y la tecnología y respecto a las tareas. Entonces, dicho eso, ahora sí, ya vamos a comenzar. Tenemos que cubrir las páginas 8 y... Déjenme ver la otra, creo que 15, creo que era la 17. No lo dejé apuntar. Sí, páginas 8 y 17. Entonces, aquí las tengo ya listas, página 8 y la página 17, que es esta. Van a decir, ¿y por qué las estamos viendo en desorden, profe? ¿Qué tiene que ver la 8 con la 17? Parece que no, pero están relacionadas una con la otra. Entonces, pese a que no sigan un orden cardinal en números, ¿no? Entonces, eso sería lo que estaríamos poniendo ahora, nada más dos páginas. Y esta está sumamente sencilla, la 8. La 17, la parte de arriba está también sencilla y la parte de abajo ya está un poquito más difícil, pero igual está fácil de hacer. Entonces, vamos a comenzar. Dice, Life Long Ago. De nuevo, esta es la página 8 y lo tienen en su material digitalizado ahí en el grupo de WhatsApp, ¿no? Dice, la vida hace mucho o hace tiempo, ¿no? What did they used to wear? ¿Qué solían usar? Primero que nada, esta palabra, este verbo que dice use y acompañado del to. El use to quiere decir soler o cuando está en pasado, como en este caso, solían. Aquí, pese a que el verbo está en presente, este did de aquí lo está haciendo pasado automáticamente. Entonces la pregunta es toda en pasado. ¿Qué solían usar de vestir, ¿no? Wear es usar prendas o vestiduras, ¿no? Entonces, ven aquí varias prendas, están muy fáciles. Aquí en la premura de editar el libro, y se lo dije a sus demás compañeros, sin querer borré la respuesta de esta que ya venía hecha, pero su libro ya viene resuelta aquí. Bien, la número uno viene blouse, viene aquí. Y blouse, pues, obviamente es blusa, ¿no? Entonces, esta ya viene hecha, la borré sin querer al momento de editar la respuesta, o sea, al momento de agarrar el libro del maestro y quitar las respuestas. Borré esa que ya venía resuelta también como ejemplo. Ese fue un error mío. Entonces, suele pasar, ¿no? Pero igual en su libro ya viene contestado. Entonces, la número uno es blouse, ya viene contestado aquí. Quienes ya tengan el libro, obviamente, quienes tengan el material digitalizado, pues les va a venir con el mismo error ese que cometí yo. Entonces, perdón. Aquí, obviamente que tenemos a The Aztecs, los aztecas, y estos son vestiduras que usaban, pues obviamente, los tiempos de antes, ¿no? Tenemos common family, la familia común, el emperor, el emperador, o jefe, o como lo quieran llamar, y los warriors, que son los guerreros, ¿no?
Entonces, aquí blouse ya viene hecho. Blouse es blusa. La número 2, esa ya está un poquito más complicada, pero igual no está tan difícil. La número 2 es cloak. ¿Qué es cloak? Ahí les va. Cloak es lo que es una capa o una cubierta. Lo que utiliza aquí el jefe o el emperador, esta cosa verde que tiene encima, ¿no? Entonces, eso sería la capa, la número 2. Número 3, jewelry. Jewelry, y a lo mejor lo han escuchado por ahí, sobre todo las mujeres al momento de comprar, lo que es joyería. Jewelry es joyería. La 4, y la 4 también es algo que a lo mejor ustedes han escuchado ya, si es que compran cosas importadas, o a lo mejor alguna cosa que venga de algún otro país y vengan varios idiomas, o a lo mejor la empresa es de otra parte, pero igual se fabrica aquí, etc. Entonces, eso sería lo que es headdress, es lo que nosotros solemos hacer como diadema. Entonces, diadema o head hace referencia a la cabeza y dress, vestidura o vestido. Obviamente que vestidura de cabeza o vestido de cabeza, pues como suena bien, entonces es algo referente a una diadema o a algo que se pone en la cabeza, que es como un tipo de adorno, que es este penacho que lleva este amigo aquí, ¿no? Entonces sería el headdress. La número 5, loincloth, ya cayó en desuso, a no ser que vivamos en alguna parte remota del planeta donde todavía se usen las tribus y eso. El loincloth, lo que usaba Tarzán, o sea, el taparrabo. El número 6, sumamente fácil. Sandals, se parece a la palabra en español. Sandals es sandalia. Y viene de sand, que es arena. Entonces, prácticamente es algo que es más que nada, debería ser algo para la playa. Pero que igual en algún momento alguien pues agarró y lo empezó a usar en la casa porque estaban cómodas y se fue quedando y se fue quedando, ¿no? La número 7, skirt. Skirt, prenda femenina, es falda. O prenda a lo mejor que usan los escoceses, ¿no? O a lo mejor en algún país, alguna vestidura tradicional o algo. Y la número 8 es suit. Suit se sigue utilizando al día de hoy, pero ya no en la forma que tenemos ahí. El 8 suit es un traje. Y los trajes, pues obviamente que siguen siendo utilizados el día de hoy, obviamente que pues ya son que smoking, que un traje de vestir, que algo elegante, que algo acá placosón. Pero aquí ya pues obviamente quedan trajes de aquella época, trajes de guerreros aquí de, por ejemplo, leopardo y este que será como un tipo lobo o algo así, no sé. Entonces, esos serían los trajes de antes, ¿no? Y eso pues básicamente cubre las que son las ropas, o ropajes o vestiduras de los tiempos de antes. Algunas se siguen usando, otras no, otras cambiaron, otras se conservan igualitas. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces dice lo que es esta pregunta, esa base de reflexión. Dice, why are clothes an example of customs? ¿Por qué las ropas son un ejemplo de costumbres? ¿Por qué son un ejemplo de costumbres? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer, ustedes ven de repente en la calle, ven, ¿qué les gusta? Ven a un compa que viene vestido con una falda de cuadro, los escoceses, y un como tipo saco así que combina y una gaita. ¿Qué van a decir? Van a decir, ¿este compa qué? ¿De dónde salió? ¿Qué? Pues obviamente que pues a lo mejor para los escoceses o para las personas de allá, pues obviamente eso es normal. Pero nosotros vemos aquí eso y pues nos dice, ¿este amigo qué? Pues nos espantamos, ¿no? Porque no es algo común aquí, no es algo tradicional, no es algo de nuestras costumbres. Entonces, igual si nosotros vamos para allá vestidos como el estereotipo del sinaloense, ¿no? Que vamos así con botas y con sombrero y todavía con una camisa hacia cuadro y todo, así ranchero como dicen. Y vamos para allá, para Inglaterra, o vamos para Alemania, o vamos para Rusia, o para algún país así de esos. Y se va a caer viendo como diciendo, ¿y este vaquero qué? Entonces, obviamente que pues, dependiendo del país, o dependiendo el género, dependiendo la edad, dependiendo todo eso, las tradiciones de vestirse son distintas. Entonces, eso sería para que reflexionen, ¿no? Esta pregunta es como a base de reflexión. Y lo que es la que sigue, número 2, vocabulario.
ropas de nuevo, y las ropas van a estar existiendo, 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 ¿no? Entonces, ropas, pero ahora ya modernas. Y aquí hay que poner cuál es cada una, ¿no? Blouse, ya viene hecho. Y ya lo dijimos, blouse se usa aquí, se usaba en la antigüedad, se sigue usando en los tiempos modernos, ¿no? Sandalias, igual. Falda, igual. ¿Qué no se usa a lo mejor? Digo, ¿qué se usa hoy que no se usaba a lo mejor antes? Aquí, pues las botas prácticamente no se usaban, que son las boots. Se usaban lo que eran las sandalias o huaraches o como ustedes le quieran poner. Boots, botas, no se usaban aquí. Sí se usaban a lo mejor en otros países en los tiempos antes, por ejemplo, los vikingos, eso pues usaban botas, ¿no? Pero aquí, pues obviamente que no. La que sigue, dress, es el vestido, perdón, es lo que es, sí es vestido para lo que es, pues obviamente que pues las mujeres, ¿no? Y dress puede ser también como vestidura o vestimenta, ¿no? Y tenemos suéter. Suéter o sweater, como se pronuncia correctamente, pues ahí se origina la palabra suéter, valga la redundancia, que en español se escribe tal y como se escucha. Pero en inglés, obviamente, que la pronunciación y la manera que escribe es distinta, esto se pronuncia sweater o suéter, depende de cómo esté su acento. Y pues ahí se originó la palabra suéter, como les digo, igual que, por ejemplo, de bistec, por ejemplo, que se originó de beef steak, y en algún momento alguien como que no lo supo pronunciar, o lo pronunciaba mal, o lo pronunciaba mucho, y en vez de decir beef steak, decía dame un bistec, y bistec, y bistec, y bistec, hasta que se quedó la palabra, ¿no? Y ya, ahora pues es algo prácticamente que todos conocemos. Igual el resistol no es resistol, debería ser pegamento, pero en algún momento había un pegamento que se llamaba resist all, se escribía resist al, con doble L. Y pues obviamente pronunciaba resist all, y pues obviamente en la premura decían resistol, 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 hasta que alguien en algún momento lo agarró como decir, voy a comprar un resistol. Entonces se quedó la palabra, y así se van adoptando palabras que se van casi, casi como creando, ¿no? Se van adoptando del inglés. La que sigue tenemos hoodie, como Robin Hood o como Red Riding Hood. Hood es una capucha, ¿no? Un gorrito o una como tipo capita, pero con gorrito, ¿no? Entonces, el hoodie es lo que se conoce comúnmente como un saco de esos que traen el gorrito o traen la capucha, ¿no? La que sigue, t-shirt. T-shirt es lo más común del mundo, ¿no? Es playera o camiseta, como esta que traigo en este momento. La que sigue, jeans. Jeans, nosotros reconocemos como pantalones de mezclilla, o a lo mejor alguien por ahí todavía dice Levi's, o como les quieran decir, ¿no? Incluso si no son de esa marca, hay gente que le sigue diciendo Levi's. Es una palabra que se ha ido adoptando, también se ha ido metiendo al lenguaje. Y la última, tennis shoes, o zapatos tenis, o zapatos deportivos, o tenis a secas. Palabra común. Que la traducción correcta es zapato deportivo o zapato tenis, ¿no? Pero nadie dice zapato deportivo o zapato tenis. ¿Por qué? Porque nos aflojera, porque está muy largo el nombre y porque es más cortito y más sencillo y suena más nice decir tenis, ¿no? Entonces todo el mundo dice tenis, me compré unos tenis o fíjate esos tenis que están ahí, etc. Entonces ustedes le van a poner ahí a cada prenda cuál es. Súper fácil, súper sencillo. ¿Alguna duda hasta aquí antes de continuar a la próxima página? No, ninguna. Es la única alumna que tengo, pero con una alumna que tenga, ya con eso yo voy a dar la clase, ¿no? Entonces, la que sigue, vamos a la próxima página. Entonces, voy a cerrar esta ya una vez y me voy a la página 17. Y como les decía ahorita, van a decir, ¿qué tiene que ver la 8, la 17? Se brincó un montón de hojas. Esto es, como les digo, y ya se había hecho en otra ocasión. Estamos así, trabajando de esta forma. ¿Por qué? Porque la página, si se fija aquí viene más ropa, entonces esta página, pese a que está distante a la otra, está relacionada con lo mismo, pese a que no estén en orden cardinal, ¿no? Entonces, vamos a continuar con esta página y recuerden, hacemos esto de que están más cortitas, digamos, en las clases, o están más, aquí llegó Samuel otra vez. ¿Le está fallando el internet, Samuel?
Como que le está fallando porque apenas se quiere conectar al aula. Debe estar lento el estreo, o a lo mejor son los datos, está lenta la red. Entonces les decía, estamos con este programa a lo mejor reducido, compactado. ¿Por qué? Para poder, como les decía, no estarlos atiborrando mucho el trabajo y que no estén tanto tiempo frente a la computadora o frente al celular. Y en el caso que estén agarrando datos o estén jalando internet de algún lado, de algún vecino, de alguna escuela, de algún lugar público que tenga red abierta, pues para que no estén ahí todo el tiempo, tanta hora ahí jalando internet o tanto tiempo usando los datos. ¿Por qué? Porque los datos, primero que nada, están bien caros. Segundo, una sesión de Zoom se chupa los datos como si fueran agua. Entonces, pones una recarga de 100 y a lo mejor te alcanzó para una o dos sesiones de Zoom y ya, hasta ahí te llegó. Entonces, hay que estar cuidando eso, ¿no? No recargarles mucho la mano. ¿Por qué? Porque pues ya sería mucho abuso, ¿no? Entonces, vamos a lo que sigue de estas ropas, ¿no? Entonces, estas ropas, dice, label the pictures, dice, etiqueta las imágenes. Y aquí ya viene, pues prácticamente, viene, digámosle, ya sin los nombres, ¿no? Ya no nos está dando sugerencias ni nada, ya nomás nos viene la imagen. Y como ya lo vimos varias veces aquí en lo que es la página anterior, cuál era tal ropa, cuál era tal prenda, cuál era tal prenda, pues aquí obviamente que pues ya le ponen el nombre, eso ya viene hecho, que son los jeans, los pantalones de mezclilla, el saco del gorrito que acabamos de ver ahorita, las chanclas o sandalias, y ustedes le ponen a cada uno, que es súper fácil, súper sencillo. Entonces, esto ya va a ser, como que dice, de tarea. Igual que lo demás, no, lo demás lo vimos aquí en clase, pero revisa todo como si fuera una tarea grandota. Aquí dice, write questions for the answers. Escribe preguntas para las respuestas. Aquí esta actividad trae el use to. Y el use to me interesa mucho que lo aprendan. ¿Por qué? Porque es parte de las reglas gramaticales del inglés. El use to, como les mencionaba hace rato, y voy a abrir aquí del pizarrón virtual, aquí lo tengo. El use to significa soler o solía, ¿no? Used to, aquí está en lo que es presente. Por lo menos el verbo está en presente. Y aquí está en pasado. Acuérdense que en pasado los verbos regulares se les agrega ed, o si terminan ya en e, nada más se les agrega la pura de. ¿Por qué en las preguntas el verbo queda en presente y en la respuesta queda en pasado, pese a que ambas están en tiempo pasado? Ahí les va. El detalle con esto es el did. El did, que es parte de la pregunta, automáticamente nos hace pasado el resto del predicado. O sea, el did afecta a todo lo que está enseguida de él. O sea, todo esto lo afecta el did y lo hace pasado también. Entonces, al momento de hacerlo pasado, ya no es necesario poner en pasado otra vez el predicado. ¿Por qué? Porque si pusiéramos el verbo otra vez en pasado aquí, le pusiéramos used to, entonces ahí automáticamente está mal en lo que respecta a gramática, ¿no? ¿Por qué? Porque sería un doble pasado y gramaticalmente es incorrecto, no se permite eso. Entonces, aquí la regla es, si es pregunta, se le va a poner did y se va a quedar el use en presente. Y si es aseveración o respuesta, el use ya está en pasado ahora sí. ¿Por qué? Porque no hay un did ahí, no hay algún auxiliar que lo esté haciendo, la oración no la esté haciendo pasado ya el resto del predicado, ¿no? Entonces, para pregunta, did y use en presente. Para respuesta, used en pasado. Pasado y presente, pasado, presente, pasado, presente, pasado nomás, pasado, presente y pasado a secas. Entonces, pregunta y respuesta. Y aquí viene un ejemplo que yo les hice, ¿no? Dice, did you use to eat apples? Tú solías, este está afectado por este directamente, este está relacionado con este. Aquí este está haciendo pasado a este, entonces aquí dice, tú solías, está haciendo lo pasado, comer manzanas, ¿no? ¿Qué pasó ahí? Delante de un rayadero del pizarrón, como que quiere escribir algo. ¿Todo bien?
Entonces, aquí nos dice, tú solías comer manzanas, un ejemplo. Y la respuesta dice, obviamente que yo le estoy preguntando a otra persona y la otra persona me está respondiendo a mí. Y dice, yo, me contesta la otra persona, yo solía, aquí si está ya en pasado, comer manzanas cuando era un niño, ¿no? Y ahora ya no las come porque come puras chucherías o porque ya no le gustan o porque no sé. Entonces, es un ejemplo nomás. No quiere decir que ya no las coma, porque si no comes manzanas ahorita, pues igual están, están bien atrasados. Hay que estar comiendo fruta y verduras, como dicen los anuncios. Entonces, eso nomás es para ejemplificar. Y aquí viene una oración de los ejercicios que habían hecho. Y ahorita les voy a explicar también esto. Lo voy a volver a explicar con esto. Vamos a la página de nuevo. Entonces, aquí, la manera en que vamos a hacer las preguntas dice, escribe preguntas para las respuestas, dice. O sea, vamos a leer las respuestas y basados en las respuestas vamos a elaborar una pregunta que sea congruente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir, y voy a ponerles un ejemplo, que si alguien me dice como respuesta, voy a suponer una respuesta imaginaria, ¿no? Ese carro de ahí es rojo, por ejemplo. ¿Cuál pudiera haber sido una pregunta lógica para esa respuesta que me dio? Yo a lo mejor le pregunté, si alguien llegó en medio de la conversación y no escucha la pregunta, a lo mejor uno supone, pues le preguntó de qué color es el carro o de qué color es ese carro que está ahí. No le preguntó cómo te llamas, no le preguntó cómo ves el clima, no le preguntó qué hora es. ¿Por qué? Porque no sería una respuesta lógica. Imagínense que lleguen a alguien y digan, oye, ¿qué horas tienes? Que le digas, ese carro es azul, güey, que te digan. O sea, y este loco, vas a decir, ¿por qué me respondió eso? Entonces, a no ser que esté sordo o esté loco, las respuestas tienen que ser congruentes a la pregunta. Igual si alguien les pregunta, por ejemplo, pues qué hora es, valga la redundancia, entonces le va a decir, no, pues son las 10:30, o las 11:30, o la hora que sea. No les va a responder, no, me llamo José, o no, pues está bien, ¿y a ti cómo te va? No le va a responder algo de eso, ¿verdad? A no ser que esté loco o esté sordo. Entonces, vamos a ver, aquí la respuesta decía, she used to take the bus to school. Ella solía tomar el camión a la escuela. La pregunta ya viene hecha, dice, how did she use to get to school? El how es, ¿cómo? ¿Cómo solía ella ir a la escuela? ¿Cómo se iba a la escuela? Y le responde el otro, tomaba el camión, ¿no? Entonces, obviamente eso tiene lógica por completo. Siempre hay que buscarle la lógica a las preguntas y a las respuestas y a todo lo demás en la vida, ¿no? Como todo, sin la lógica estamos perdidos. Entonces, preguntas con WH. How, cómo, where es dónde. Ojo con el where, no se debe confundir con este otro where que está aquí, que no lleva H. Preguntas con WH. Insisto mucho, WH. Entonces, con WH es pregunta y significa dónde. Sin la H, que traiga la pura W, es una forma en pasado del verbo be para el plural. Aquí dice, éramos o estábamos. Entonces, eso sería la diferencia entre where y where. Esta pregunta, what, es de las preguntas más comunes en inglés, que significa qué. Recuerden, el what, si está acompañado de un is o de un are a su derecha, cambia su significado a cuál o cuáles. Pero aquí está solo y no le vamos a agregar is. ¿Por qué? Porque a lo mejor no tendría sentido la pregunta. Ahorita vamos a ver eso. Entonces, what es qué. Who, quién. Y, de nuevo, el where. ¿Cuáles preguntas con WH faltaron? Faltó a lo mejor el why, ¿por qué? Faltó el when, ¿cuándo? Faltó el which, cuál, y etcétera, ¿no? Creo que serían todas las preguntas con WH. Entonces, ahora sí, vamos a ver. Where, ¿dónde? Nos da una pista la pregunta. La respuesta dice, I used to live in Guadalajara. Yo solía vivir en Guadalajara. Quiere decir que alguien más me está haciendo una pregunta a mí. Entonces, ¿qué haces tú cuando haces una pregunta, compañero? Dices, tú, ¿cómo te llamas? O tú, ¿dónde estás? Lo que sea, ¿no? Se dirigen a ti en segunda persona. Y uno contesta desde su perspectiva, o sea, desde primera persona. Entonces, ¿qué nos preguntaría aquí si dice, yo solía vivir en Guadalajara? Y aquí nos dice, ¿dónde?
¿cuál sería una pregunta lógica aquí? ¿Qué nos dice? ¿Samuel o Dana? Escribieron algo por el chat, a ver. ¿Dónde vivías? Dice Dana. Muy bien, perfectamente contestado, Dana. Entonces, perdón, se me seca la garganta. Entonces, aquí, ¿dónde vivías? La manera en que estamos haciendo estas preguntas de solías con el used to, la manera ya más formal, digámosle, de decirle, sería ¿dónde solías vivir? Pero nosotros estamos aquí en Sinaloa, estamos en México, nos gusta cortar las preguntas y Dana nos dice ¿dónde vivías? Es la forma más normal de hablar aquí, ¿no? Pero aquí quieren algo más formal. ¿Dónde solías vivir? ¿Dónde solía vivir usted? Así, bien formal, bien placoso, ¿no? Entonces, para ponerlo en su forma formal, el ¿dónde vivías? Cambia a ¿dónde solías vivir? Vamos a ver cómo es. Y aquí está en el pizarrón virtual. ¿Dónde está el pizarrón virtual? Aquí está. Where did you used to live? Ya lo habíamos hecho en la otra clase, la anterior a ustedes. Dice, where, obviamente ya estaba. Where es, ¿dónde? Y se agrega el did. Where did? Si se fijan, aquí en la oración dice how did. Ahora es where did. O sea, pregunta con WH, luego el did. Y como nos está hablando a nosotros, entonces esta persona está refiriendo a nosotros como tú. O sea, segunda persona, sigue un you. Entonces aquí sería el where did you y sigue lo que es el solías, used to, en presente. ¿Por qué? Porque está el did. Y el did nos hace esto pasado automáticamente. Where did you used to? Y vivir es live. ¿Dónde solías tú vivir? ¿Dónde solías tú vivir o dónde solías vivir? Entonces, esa sería la pregunta número 2. Ya se me está acabando el tiempo, vamos a ver si lo alcanzo a cubrir todo. Entonces, ¿dónde solías vivir? Y esta pregunta, what did you used to wear when you were little? Esta pregunta es, perdón, voy a cerrar esto una vez. Ahí está. Entonces, aquí dice, sería la pregunta para esta, ¿no? Esta ya la habíamos hecho en otra clase y lo conservé. ¿Por qué? Porque es un apunte, de hecho, muy útil que nos va a servir a nosotros también, por eso conservé el pizarrón con los apuntes. Entonces, dice la respuesta. We used to wear a school uniform when we were little. We, el we es nosotros, o sea, plural. Nosotros solíamos, wear es usar o vestir, a school uniform, un uniforme escolar, cuando nosotros éramos pequeños. Nosotros solíamos usar o vestir un uniforme escolar cuando éramos pequeños. Entonces, si yo respondí eso, o otra persona me respondió eso, ¿cuál sería la pregunta? Si le está respondiendo, yo solía usar, llevar el uniforme a la escuela, que le dice. Entonces, ¿cuál sería la pregunta que le estuviera haciendo? ¿Quién nos dice? Nadie, están mudos. Hay un dicho que dice, hablen ahora o callen para siempre, no les dé vergüenza responder, no les dé vergüenza activar el micrófono. Tampoco el profe los va a morder ni nada. No es como la maestra esa de Durango que casi se comía a los estudiantes de psicología, esa que les gritaba y les decía, ubícate niño, no va a pasar eso aquí, no se preocupen. Aquí lo peor que pudiera pasar es que a lo mejor, pues nos pudiera, y voy a decirlo así, lo peor que puede pasar es que se equivoquen al dar una respuesta y no va a pasar absolutamente nada, no los voy a regañar, no los voy a majar, no los voy a reprobar, no les voy a bajar puntos, ¿no? Nada más les voy a decir, le anduviste cerca o le anduviste lejos o a lo mejor andas perdido o le anduviste así rozando ya la respuesta correcta o te salió bien. A muchos les sale bien, ¿por qué? Porque se está explicando de una manera sencilla y están fáciles los ejercicios. Entonces, aquí este ejercicio sería, yo les voy a decir la respuesta que solías usar de pequeño, ¿no? A lo mejor. Y de hecho aquí ya está hecha en el pizarrón. What did you use to wear when you were little? What ya viene hecho aquí. What. Aquí viene la pista. Y como es pregunta, lo que sigue después de la pregunta con WH es did. O sea, aquí verdid, aquí verdid, aquí verdid, aquí verdid. Todas van de van. Did. Entonces aquí, what did. Y le estoy preguntando a otra persona, o sea,
a mi compañero o a mis compañeros. Entonces sería un you. What did you? Vamos a ver. What did you? Hasta aquí. Solías, used to. What did you used to? ¿Qué solías tú o qué solían ustedes usar o vestir cuando eran ustedes pequeños? ¿Qué solían ustedes vestir o usar cuando eran pequeños? Esa sería la pregunta para ese ejercicio, ¿no? El número 3. Y la 4 y la 5 va a ser actividad en casa o tarea. Ustedes lo hacen, están sencillitas, están fáciles. ¿Para qué? Para no regalarles tampoco lo que es la actividad, para que tengan que pensar y tengan que activarse. La número 3 está también súper, ultra, requete, recontra, mega fácil. Dice, write sentences, perdón, write complete sentences with your own information. Escribe oraciones completas con tu propia información. Dice, name a TV program you used to watch when you were little. Nombra un programa de televisión que solías ver cuando eras niño. ¿Cuál o cuáles los que ustedes quieran? O la exploradora, la patrulla de cachorros, lo que ustedes quieran ponerle, que miraban de morritos o cuando estaban chiquitos, o a lo mejor hace unos años, no tanto tiempo, ¿no? Que antes miraba a lo mejor los Simpsons o lo que sea. Lo que ustedes quieran poner. Es una respuesta personalizada, o sea, no se la vayan a tratar de copiar, porque si se la copian de volada se va a dar cuenta uno. ¿Por qué? Porque pues no creo que todos miren exactamente los mismos programas. Y peor, aquí dice, write the names of games you used to play when you were in elementary school, la número 2. Escribe los nombres de programas que solías, los nombres de juegos que solías jugar cuando estabas en la primaria. Elementary school es primaria. ¿Cuáles juegos? Los que ustedes quieran. El trompo, los carritos, la matatena. A lo mejor si tenían con qué, a lo mejor, ¿qué será? Un Play 2, un Play 3, lo que sea. Entonces ahí, eso ya es respuestas personalizadas de cada quien, ¿no? Y la última, mention a dish you used to like when you were younger. Menciona un platillo que te solía gustar cuando eras más joven. Platillo no es lo mismo que chuchería, no se vayan a enredar, no vayan a ponerle ahí lo mejor bombones, por ejemplo, los bombones no son un platillo, son una chuchería o una comida chatarra, que es la palabra correcta. Entonces, platillo, ¿cuál puede ser? Que tamales, que enchiladas, que huevo con chorizo, lo que ustedes quieran. Que les solía gustar antes y a lo mejor ya no les gusta tanto ahora, o ya de plano no lo comen o no les gusta, o a lo mejor se hicieron intolerante incluso. Ha habido gente que, por ejemplo, a lo mejor antes les gustaba mucho el cereal, por ejemplo, pero con el tiempo se hicieron intolerantes a la lactosa y ya no comen el cereal, o lo comen con una leche especial o cosas así. Entonces, ahí ya es respuesta de cada quien. Y pues eso sería prácticamente todo lo del día de hoy. Como les digo, estaba muy fácil la clase, muy digerible. Por eso les cargué esta semana lo de la semana de la ciencia y la tecnología. ¿Para qué? Para que no se atiborren de trabajo aprovechando la semana más ligerita, les pongo la otra actividad. Y ya las demás semanas, que son a lo mejor un poquito más pesadas, ya no tienen ese otro trabajo encima y que se les junte todo, ¿no? Entonces, eso sería prácticamente todo. ¿Alguna duda que tengan o que tenga usted, Ana, hasta aquí, antes de terminar? No, ninguna. ¿Todo está correcto? Sí. Muy bien, voy a darle aquí y dejar de compartir pantalla. Entonces, pese a que nomás tuvo usted como alumna y a su compañero, a Samuel, que entró y salió como que está feo el TED, igual yo siempre les voy a dar la clase, ¿no? No se preocupe, no hay ningún problema. Entonces, siendo las 10:41 de la mañana, el día 6 de octubre de 2020, se da por concluida la sesión del día de hoy. Recuerde entregar su tarea antes del día viernes a medianoche. Nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Ándale.